Bastante movido fin de semana en el ámbito policíaco y de la barandilla, reportaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes tras sus intervenciones remitieron a infractores al bando de policía y ciudadanos acusados de delitos penales. Por causar un choque con saldo de 2 lesionados, policías detuvieron a Miguel Salazar Hernández, de 69 años de edad, con domicilio en la comunidad de Agua de En Medio, luego que con su camioneta impactó de frente a otra unidad en el kilómetro 79 de la carretera entre Ciudad Fernández y Cerritos. A causa del impacto, los ocupantes de la otra unidad resultaron lesionados y fueron trasladados de emergencia a Cerritos para recibir atención médica. Ellos eran el propio chofer Mario González Dimas, de 57 años, y su acompañante Josefina Reyes Rodríguez, ambos con domicilio en la localidad de Puerta del Río, también en Villa Juárez. En detenciones del bando de policía, remitieron a un par de alteradores del orden en el bulevar ferrocarrilero. Policías a bordo de Radio Patrulla aseguraron a José Carmen Díaz Ramírez, de 25 años, y Juan Carlos Gil Montes, ambos a disposición del juez calificador. También durmió en las celdas Edgar Hernández Munguía, de 27 años, detenido en el bulevar y Morelos, donde alteraba el orden en estado de ebriedad a altas horas de la noche. El detenido dijo tener su domicilio en el ejido Puente del Carmen. Por intoxicarse en la vía pública, específicamente en la esquina de Pino Suárez y la avenida Verástegui, aseguraron a José Francisco Hernández Montalvo, de 20 años de edad, con domicilio en la zona centro de Río Verde. Finalmente, los operativos policiales de seguridad pública del estado concluyeron con la remisión de Leonel Azúa Netro, de 33 años, por escandalizar en la vía pública en la comunidad de La Boquilla, de donde es originario. Cabe destacar que los detenidos por faltas de bando de policía pagan una multa o cumplen con un arresto su falta administrativa.